te gusto, porque tú lo piensas, porque te demoras. ¿Será que a ti te gusta que yo sea la controladora? Dame tu tiempo, ven, dame un momento, ven, dame una hora. Oh, Lego. Te voy a decir lo que me gusta, me gusta, me gusta de ti. Tócame así, que se den cuenta. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a HD Latam, está en vivo, como siempre lo hacemos, transmitiendo desde el Centro Comercial Obelisco. Pues esta mañana de Feria de las Flores en Medellín tenemos una muy bonita invitada, y es que nos encanta hablar de música y nos encanta conocer la historia detrás de la música, de lo que pasa con los artistas y de lo que va a suceder con los artistas, porque también nos convertimos en una plataforma para impulsar la música desde el streaming, desde la historia, desde la connotación y lo que viene. Ahorita la música urbana tiene una potencia muy fuerte en todo el mundo, no solo Latinoamérica, no solo en PR, no solamente en lo que sucede con los latinos, sino lo que ha pasado con los latinos en el mundo. Ahorita este es el nuevo rock and roll. Lo que en los 60s bailaron rock and roll, entienden a qué me refiero, o en los 70s o en los 80s, o cómo se va transformando la música. Y es que ahorita los jóvenes bailan es música urbana, y es lo que los mueve y es lo que los apasiona y lo que de verdad pues está corriendo por la sangre de el planeta entero, no solamente los latinos. Para eso nos hemos traído una super invitada, viene desde Nueva York, pero tiene esa sangre latina, es colombiana de nacimiento, pero hace 13 años está en los Estados Unidos y está incursionando en la música con una propuesta muy interesante, una propuesta bailable que ya ustedes la están escuchando ahí, y vamos a conocer un poco más de ella, que es divina. Además, Meluchis, bienvenida a HD Latam. ¿Cómo están, HD? Súper contenta de estar acá en Medellín. ¿Qué tal? No, pasándola súper rico acá en Medellín, paseando mucho y conociendo de todo. O sea, tenés como un acento como país americano. Sí, señor, ahí tratamos de... Pues me encanta, me estás diciendo, señor, desde que llegas, así me veo yo. No, para nada, pero la cultura no se puede faltar. Meluchis, ¿vos sos de... naciste en dónde? Yo nací acá en Colombia, en Medellín. Y sos paisa, entonces claro, bueno, de ahí viene el paisa. Yo soy paisa del todo. Y me fui para los Estados Unidos cuando tenía 10 años, y ya llevamos 13 años allá. ¿Por qué emigraron tus padres? ¿Por qué se fueron a Estados Unidos? Ah, porque la cosa estaba un poquito mal acá en ese tiempo, y mi papá tenía muchas ganas de irse para allá, y entonces la familia dijo, no, si se va él, nos vamos todos. Yo creo que debes de bajar un poco el micrófono para que alcancen a percibir tu belleza. Ya se están conectando allí en Facebook. Bueno, apriétalo de esa. Ah, ya. Listo. Ahí estás, Meluchis, en otra toma, además, para que te alcancen a ver. Vamos a saludarlos. John Gutiérrez, hola. A Dani Sierra, hola. Denle like a eso, denle like a Meluchis. Denle la bienvenida a nuestra ciudad y a su música, que ya en minutos vamos a escuchar completa. Meluchis, bien. A los 10 años migras a Estados Unidos, tu papá toma la decisión. Y ¿cómo fue ese cambio para vos? No, te digo pues que fue horrible. ¿Recuerdas en qué colegio estabas aquí? Yo me acuerdo pegándomele a la silla, a la mesa de la casa, que yo diciéndole a mi papá que no quiero ir a la escuela y no quiero ir a la escuela. Es muy duro, yo pienso que siempre es muy duro el cambio, especialmente cuando es tan rápido. Y aparte de eso, no estamos hablando el mismo idioma. Entonces yo entrar a una escuela que todo era completamente en inglés, y yo sin saber no nada, nada. Yo no sabía ni pido, yo sabía ok. ¿Hace cuántos años? ¿Hace 10 años? A los 10 años fue que yo llegué allá. Ok, o sea, hace 13 años, estamos hablando de al 2006, más o menos. Correcto, entonces esa transición fue súper dura para mí. A mí me encanta hablar, me encanta. Yo vengo de Colombia y acá somos muy familiares de saludar, de, mejor dicho, estar hablándole a la persona del lado. Y tenía, pues, yo muy nerviosa, y aparte de eso no me sentía como yo misma. Pero poco a poco, yo pienso que uno se va acostumbrando, y ya uno empieza un poquito a aprender el idioma y ya. Llegaste a... ¿En Estados Unidos a dónde?
Yo llegué a Queens. Yo a soy Queens, de Queens, Nueva New York. Yeah, shout out to Queens. Ellos me muestran muchísimo amor. Los DJs me ayudan demasiado allá. ¿Cómo es Queens ahora? Tenemos la imagen. La imagen. Yo sé que tenemos la imagen, tal vez una imagen negativa de Queens por lo que nos han mostrado durante la historia. Queens ahora es diferente. Pues yo no sé mucho de lo de la historia de Queens. Pero. Pero yo le puedo contar que hay mucho, mucho latino en Nueva York. En Queens es una zona donde está, ¿no?, mucho colombiano. Y se ve de todo. Usted allá encuentra de bandeja paisa hasta mondongo, arepa con quesito, de todo se puede encontrar allá. Obviamente no es igual, porque no es igual a lo de la tierra de uno, pero allá se encuentra de todo. La gente también, bueno, los colombianos son muy amables por allá y es como estar en casa también. Sucede que cuando los colombianos se van a Estados Unidos o a Nueva York, entonces vienen hablando con el inglés de Queens, que el inglés de Queens es diferente a... O sea, sí. El acento de Queens es particular. No, y a uno se le meten unas palabras ahí que no hacen sentido, pero... ¿Cómo cuáles? ¿Cómo qué te digo? Me pusiste ahí como... ¿Qué te digo? Por ejemplo, ¿cuál es esa palabra? Me tienen que ayudar. ¿Cuál? La que yo acabé de decir. La que yo dije mal. Pero uno piensa que la palabra está con, por ejemplo, televisión. Ya, ok. No, eso no hace sentido. Mejor llama a la próxima pregunta mejor, porque ahí, vaya, nos, vaya pensando, ahí nos quedamos, vaya un ratito. Pensándolo. Meluchis, ¿con qué música te vas de Colombia? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas qué escuchabas en el 2006? Ay, Dios mío, yo escucho guascas, yo escucho ranchera, vallenato, me encanta el Cristo de la Pared, es mi canción favorita. No te creo. Uh-huh, mi abuelita siempre me ponía en esas canciones. Por ejemplo, Pusía. ¿Qué es Pusía? Ya antes decía Pusía, me ponía. Entonces okay. Yo por decir me ponía, yo decía okay. Me Pusía. Ven, Meluchis. Y te encuentras con el hip hop en Queens, con la música urbana en Queens, con esa influencia, no sé, me voy a inventar una palabra, anglo-latina, ya hay una combinación de lo americano, lo latino, hay mucho Spanglish, está la mira, te voy a hablar. La, como la raza negra también muy metida ahí, la fuerza todo. Negra. Del todo. Mira, yo te voy a decir que mucha de la influencia de lo urbano vino de Nueva York, porque esa actitud de los neoyorquinos, ¿me entiendes? Yeah. O sea, ese R&B, hip hop, like, muchas de las leyendas vienen de New York. So, eso influencia mucho a la música, a lo urbano y el trap que me gusta incorporar en mis canciones. Me gusta hacer mucha música comercial, pero a la misma vez me gusta, yo tengo ese attitude y es parte de mi personalidad ya, porque yo también, o sea, tengo poquito de acá y poquito de allá. Meluchis está en vivo con nosotros, si estás conectado ahí en Facebook a través de HD Latam, dale like, compártelo y escucha un poco de este lanzamiento, que es trap, que es latino, que es un poquito boricua, no sé, lo siento. Dancehall reggae. Tiene un sabor y el video es la locura, además. También los invito a que vayan y miren Te Estima y Gotta Move, que es la última canción que saqué. Súper chévere, es el video de Te Estima, es genial, espectacular, súper entretenido. Entonces los invito a que vayan y miren eso también. El sencillo, este sencillo se llama Lo Que Me Gusta De Ti. ¿Quién hace la letra? Yo hago toda la letra de mi música, toda la letra, y tomo mucho orgullo en eso. Me toma tiempo, pienso mucho, la pienso demasiado. A veces me quedo ahí, pero no, a mí me sale y hago muy, muy buena música, estoy orgullosa de mí. ¿Te inspiraste en quién para hacer esta canción? Yo me inspiré en cosas que pasan en la vida, también sentimientos por los que uno pasa y de ahí sale la letra, sí. ¿Y el video? ¿Quién hace el video? ¿Quién dirige el video? El video, este video lo dirigió Peter Parker, no, not Spider-Man. Peter Parker es un director de California y tuvo la oportunidad de estar en Nueva York y yo le dije, uy, voy a aprovechar que estás acá. Él es un director súper, súper conocido y nada, y me ayudó y no me cobró mucho y yo dije, una, hágale, vamos. ¿Cómo se mueve la música urbana, en este caso el trap latino, en Nueva York?
cómo se mueve la música urbana. Perdóname que el teléfono acá. O sea, el trap latino, todo esto que está saliendo desde, no sé, porque claro, es trap en español. Claro que sí. Y el trap en Estados Unidos, estamos enseñados al trap en inglés. Ajá. Mira, es muy interesante porque cuando yo escucho una pista, yo la lírica me gusta, o sea, ya mismo que pienso la melodía, la pienso es en inglés. Yeah. O sea, como si la melodía y el baile se lo saco, pienso más como en inglés, pero yo pienso que en este momento la música en español me necesita más, por decirlo así, y yo pienso que sí, me necesita más y ahí es donde quiero estar también, porque yo también, yo vengo de Colombia y Colombia es un lugar donde está saliendo, no está saliendo, pero ha sido el líder en los artistas reggaetoneros. Pero se oye en Nueva York la música colombiana, claro, o la música en español, más que claro, si es colombiano, sí, o no colombiano. En Nueva York se escucha de todo, de todo, de todo. Se escucha, como te digo, en Queens hay un lugar que se llama Rumbos, Rumba 60, y allá ponen guascas, vallenatos, rancheras. Uno entra y es puro viejito, pero uno pasa bueno. Ahí se te salió el paisa. Ahí se te salió. Uno pasa bueno. El americano y salió el paisa. Menos chiste. ¿Cuál es? Ya sabemos que está lo que me gusta de ti. El video es bastante caliente, bastante sensual. Uh-huh. Súper recomendado además. ¿Ellas todas son tus amigas del high school? ¿O quiénes son? Son unas amiguitas que yo conozco y les dije, venga, vamos a hacer un grupito y hacemos el video y me lo ayudan a promover, y entonces ellas iban conmigo a los clubs y nos íbamos y nos metíamos, y obviamente allá le regalaban a uno la botellita para estar ahí metido, entonces nos hacíamos el combito y los DJs, como te conté anteriormente, también me ayudaron mucho en promover la canción y me ha ido súper bien con la canción. Vienen presentaciones, ¿cierto? Claro que sí, demasiadas presentaciones con la canción. La canción hizo mucha bulla, mucha bulla. Y en este momento estamos haciendo la promoción acá en Colombia, que es muy importante también. ¿Cómo anda tu corazón? Te veo como, hay como un buen feeling con el actor del video. No, ese es mi amigo. Yo tengo a mi novio por allá en la casita escondido, guardadito. ¿En Nueva York? Sí, no, acá me lo traje. ¿Sí? Sí, pero qué pesar. Está sufriendo mucho por acá con tanta mujer linda. Ah, ok. No, pero creo que contigo está muy bien. ¿Dónde fue grabado el video? El video fue grabado en Los Hamptons, en New York. Ok. Sí, sí. Y la canción Lo que me gusta de ti es un resumen básicamente de lo que me gusta de ti, de detallar esa persona, de decirle lo que me gusta de él, de que él me cuente lo que le gusta a él de mí. También expreso mucho el sentimiento de lo que siento, del físico de él. Digo, mi negro lindo, mi caramelo. Entonces de ahí sale, él es un negrito muy lindo. De ahí sale toda la historia. Meluchis está en vivo con nosotros en HD Latam. Estamos hablando de música y estamos hablando de este nuevo sencillo. ¿Qué pasa con las plataformas digitales en Estados Unidos? ¿Cuál es la más usada? ¿Cuál percibís vos dentro de tu nicho de amigos? ¿Cuál es la plataforma digital o la red social más usada de pronto para impulsar tu música, o de pronto donde están en comunicación constante? Bueno, yo pienso que Instagram definitivamente es una number one, una plataforma muy importante uno para empujar la música. Ha salido mucho artista de Instagram, mucho comediante. Mejor dicho, Instagram ha sido una plataforma. Es la plataforma. Es una plataforma muy buena para promocionar. También está Spotify, que está dando muy, muy duro, pero en todas las plataformas digitales como iTunes, Spotify, Amazon. ¿Pandora? Pandora, of course. ¿Deezer en Estados Unidos se mueve? Deezer. ¿No la tienes en el radar? No he escuchado de esa. ¿Y YouTube? ¿Qué parte juega? YouTube, claro que sí. YouTube es muy importante también por los videos musicales. Es muy importante uno también mostrar la imagen y lo que puede hacer y la actuación. Pero entonces, en el ranking de preferidas dentro de tu grupo de amigos, o donde tú pones la música siempre, o sea, número uno, número dos, número tres, ¿cuáles serían? Yo diría Instagram. Sí, primera. Ajá, yo le paro muchas bolas a Instagram. Ok, ¿y luego? Y después digamos que es YouTube. Y después ya digamos Spotify. Y después digamos que son las digitales, iTunes, Spotify. Uh-huh.
y los jóvenes en Estados Unidos. Aquí hay una. Anteriormente la influencia americana era muy fuerte, ya no, ya es la influencia boricua, la influencia latina. Latina, los latinos están dando súper duro. Mira, antes eran los americanos queriendo meterse en canciones, I mean, los latinos queriéndose meterse en canciones con los americanos. Y ya son los americanos los que están haciendo las canciones con los artistas latinos. Para mí eso es un orgullo súper grande, porque yo soy latina. ¿A quién admiras, Meluchis? Yo admiro a muchos artistas, pero de verdad, me gusta mucho Beyoncé, Sí. Shakira. ¿Por qué Beyoncé? Beyoncé me encanta la presencia de ella cuando está en un escenario. Me Es parece. fuerte, es Uf, imponente, ¿no? uy, no, es que. No tengo que saberme la canción para sentirla, ¿me entiendes? O sea, ella, desde que se monta en ese escenario, ella toma control totalmente. Ella baila, canta. De verdad, I look up to her a lot. Y Shakira, me gusta mucho los movimientos de Shakira, también el attitude de ella con los videos. Me gusta mucho también, ¿no? Incorporar mucho baile en mi música y eso viene Y ahí también lo, y de. lo, y lo estamos viendo en el video. ¿Cuáles son los otros dos sencillos que mencionaste hace un momento? Te estima y Gotta Move. Te estima tiene un video espectacular, como les dije, para que vayan y lo vean. Y Gotta Move es la canción que saqué recientemente, y esa sí la vamos a hacer otro videito ¿Y también. la música, quién te la está sacando? ¿Quién, o sea, qué sello discográfico, quién te No, representa o yo me qué? represento. ¿Sí? Sí, señor, pero estoy trabajando con un manager muy, muy bueno que se llama Jason Hood. Él Sí. está en Nueva York y no, vamos con todas. Él me ayuda también demasiado. Y allá es donde él tiene un estudio y allá es donde grabo mis ¿Dónde canciones. graban? Entonces hay que ir al canal de Meluchis, que es como Claro en que sí. YouTube. En YouTube, ajá, correcto. ¿Cómo te encontramos, Meluchis? Meluchis. Music, en YouTube. En YouTube, Meluchis. Meluchis, en Instagram. Meluchis Music. Ah, ¿qué otra red social manejas? Personal. Digamos Facebook, Si lo Meluchis. tienes, si lo tienes. Meluchis 25X. Esa hay que cambiarla porque. Pero es que yo casi no utilizo Facebook, la verdad, ¿Qué pero bueno. pasa con Facebook en Estados Unidos? La verdad, no sé. Pero entre tu Facebook grupo. es muy bueno, ¿sabes para qué? Yo Para sé no que los, hablar mucha mierda por acá de Facebook. yo quiero saber para Pero qué. ¿Para qué? Facebook tiene mucho contenido acerca de videos. De videos como de comedia, Memes. memes, exactamente, cosas así. Pero de resto, así como para yo estar actualizándome y hablando en Facebook, Twitter es actually una plataforma que se utiliza mucho En allá, Estados en Unidos. Estados Unidos. Twitter. ¿Ya? ¿Yeah? Ajá. También tengo Twitter. Aquí no. Aquí no. Aquí. Yo creo que los jóvenes no están en Twitter en Colombia. Están más en Facebook, ¿right? No, en Instagram. Están en En Instagram. Instagram. Sí, allá es Instagram y Twitter. ¿Qué piensas del contenido sexual implícito en los videos de música de ahora? Porque mira que tu música, que es magnífica, lo estamos escuchando, lo estamos viendo, tiene sexualidad y no lo critico, Claro. pero sabemos que te están viendo niños. Claro. O sea, yo lo pregunto es por los niños, ya. Pues Los mira. demás que se jodan. Pues mira, cuando yo era chiquitica, yo le dije, mamá, mami, ¿cómo nací? Y Ajá. hasta ahí llegó el tema. Yo pienso que, mira, yo pienso que uno crece y se da cuenta de muchas cosas. Es algo en este momento es muy difícil de parar a un niño de que vea mucha cosa y que escuche mucha cosa. En este momento se le están dando los celulares a los niños a edades muy cortas. Sí. Entonces también, o sea, es del padre tomar acción en eso. No, yo no me voy a parar a mí misma y expresar mi creatividad por qué va a pensar la otra persona. Obviamente tomo mucho conocimiento en que otras personas me van a ver. Entonces trato de no hacer mucho, pero sí de mostrar esa sensualidad y esa sexualidad, no vulgarmente, eso es lo que quiero decir, no vulgarmente. Estamos viendo el video de Te Estima. Estaba hablando con Farina. ¿Sabes quién Sí, es sí, sí. Farina? Y le Claro. hice la misma pregunta a Farina. Y me contestó exactamente igual. Yo no soy responsable de la educación de los hijos de otro. Claro que sí. No, es que eso no se puede hacer nada. Por ejemplo, cuando los niños dicen palabras. Yo estaba diciendo palabras desde que era chiquita y no porque mis padres me enseñaron, sino porque mis tíos, mis primos, ya otra gente le decía eso y ese sale del control de los padres. ¿De qué habla Te Estima? Te estima habla de
una historia con un hombre. Yeah. Y esta persona no quería que yo siguiera este career de la música, no quería que yo hiciera eso por miedo a que yo me perdiera o a que me perdieran en ese mundo o a que lo dejara, prácticamente, digámoslo así. Y la canción habla de tener mucho dolor en esa parte, de dejarlo a él, pero de seguir mis sueños y de querer hacer lo que yo siento en mi corazón. Y como ven en el video, después de un tiempo de, bueno, listo, ya estoy en este mundo, estoy haciendo lo que yo quiero hacer, soy famosa, tengo plata. Sí. Soy famosa, tengo plata. Ya que sigue de ahí, todavía no estoy feliz, todavía no. ¿Ya? Sí, 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 estamos bien, te estoy escuchando. Listo. Todavía no soy feliz, o sea, todavía me falta esa felicidad. De decir como, bueno, ya soy esta persona, pero ¿qué sigue de ahí? ¿Qué sigue después de tenerlo todo? Estamos en vivo a través de Facebook en HD Latam Co. Bienvenidos a YouTube, esta entrevista que hay en YouTube, en Periscope, en Twitter, cortos en Instagram y por supuesto en Facebook y www.hdlatam.com. Meluches, mírame a los ojos. Quiero que me contestes algo. Y luego me hagas la capela de tu nuevo sencillo. Claro que sí. ¿Preparada para la pregunta? Listo. Mírame. ¿Cuál es tu sueño? Ser feliz. Mi sueño es solamente ser feliz. Y poder ayudar a otras personas a ser feliz. Lo estás logrando, además. Sí, señor. Yo soy muy feliz en este momento, pero quiero ser más feliz con unos pesitos en el bolsillo. Ay, me encanta el señor. Vamos con la capela, Meluchis. Listo. Te voy a decir lo que me gusta, me gusta, me gusta de ti. Tócame así, que se den cuenta que tú solo eres para mí. Elala, elala, elala. ¡Es Meluchis! Te voy a decir, espere pues, cállate lo bueno. Te voy a decir lo que me gusta, me gusta, me gusta de ti. Tócame así, que se den cuenta que tú solo eres para mí. Elala, elala, elala. Era para repetirla las dos veces. ¡Ah, oh, Meluchis, en vivo! Meluchis, gracias. ¿Nos vamos de feria de flores? De una. Ay, ¿nos vamos de fiesta? No veo la hora, claro, nos vamos de fiesta. Hemos estado en fiesta desde que llegamos. ¿Y por qué no me han invitado? Ah, no, parece mucha gente, mucha gente. Mucha gente. No aguanta el guaro. Me encanta. Meluchis, con nosotros en HD Latam te deseamos lo mejor, que ese Muchísimas sueño que gracias. Tienes se haga realidad. De hecho, ya se está claro haciendo realidad. Sí. En minutos conectamos con más artistas, música, hablamos de todo aquí en HD y esperamos que si estás ahí lo compartas para que más gente se suscriba. Muchísimas regresamos. Gracias, HD. Gracias, Meluchis.